Bien, distinguidísimo y apreciado hermano Evo Morales, creador e impulsor del Estado Plurinacional de Bolivia, su comitiva especial, autoridades político-administrativas, senadores, diputados, alcaldes y otras autoridades que le acompañan, autoridades originarias, Malcus, Monatayas, generales, y a todo el pueblo hoy concentrado en este taipi de la provincia de Alberto Villarruel, que se llama Marca Curahuara, que conforma las nueve grandes aires actualmente en la provincia de Alberto Villarruel. Bien, hermano Evo, quiero ser breve. Mi nombre es Emilio Lovera Pasa, un comunario y a la vez vecino de esta localidad. Actualmente, circunstancialmente, como control social del municipio. Hermano Evo, y hermanas y hermanos, breve. Hermanos, hoy estamos viviendo una crisis generalizada, social, económica y política, hasta culturalmente. ¿Por culpa de quién? Por el actual gobierno, que todos los días nos miente, diciendo que todo está bien, hay todo, pero todo sube en los mercados, en todos los lugares, y además no hay plata. Entonces este gobierno es demagogo, y esto hay que cambiar. Para cambiar, hermanos, ¿qué es lo que se debe hacer? Hermanos, quiero tocar tres puntos nada más. Uno, actualmente la revolución democrática y cultural un poco se ha estancado con este gobierno. Hay que profundizar, y ¿cómo vamos a profundizar si el pueblo es tan pasivo? Hay que hacer una revolución social y política. Eso hay que hacer, hermano. Dos, construir el verdadero socialismo para que haya igualdad, libertad y justicia de los pueblos explotados y oprimidos. Nosotros somos parte de ese pueblo oprimido y sojuzgado. Tres, dar mayor atención desde el Estado a la educación, salud, para que las generaciones venideras se formen sin males éticos y morales y al servicio de la nueva sociedad. Hermanos y hermanos, aprovechando estas palabras, también quiero entregar un recuerdo al hermano Evo de este instrumento que es característico de nuestra provincia, a la vez una de la cultura de la Tarjeada. Un ratito. Bueno, gracias hermano Emilio, hace presente una carta y también más el instrumento a un artículo escrito por hermano Emilio Lovera Pasa. Un jayaya para el hermano, jayaya hermano Evo. Y ahora sí, también vamos a dar oportunidad a Papelpampa, ya está, si está Chacarilla, adelante también. Gracias, hermano. Breve. También me voy a permitir en entregar esta carta de San Pedro de Curahuara. Cuando el hermano... Ya. Hermanos y hermanos, voy a entregar esta carta de San Pedro de Curahuara. Hermano Evo. Hola, mi amor. Hermano Evo, quiero entregar esta carta de San Pedro de Curahuara cuando usted esté al mando de la nave del Estado. Se recuerda, hermano. Es la carta que nos entregamos. Finalmente, hermano Evo, quiero que me diga este libro con nosotros. Hola, mi amor, Suri. Hola, mi amor, Suri. Depende que no era tú. Ya está escribiendo. Me está dedicando su libro, el hermano Evo. Evo, hermano. Muchas gracias por su atención. ¡Viva nuestro futuro presidente de los bolivianos! ¡Que viva!
¡Viva la provincia de Alberto Villarroel! Todos estamos con el hermano Evo hasta la victoria final. ¡Venceremos, hermanos! ¡Jayaya a todos! Bueno, bueno, hermanos, van a disculpar, a veces es así. Sin embargo, todos quieren participar, ¿no? Pero no hay tiempo. Y también vamos a dar espacio aquí a Solcita, la juventud de la provincia de Alberto Villarreal, San Pedro de Curahuara, por favor. Bien. Muchas gracias, hermanos, hermanas, tíos, hermano Juan Evo Morales Ayma. Yo soy coordinador, como saben ustedes muy bien, tíos, he hecho un proyecto de la Ley Municipal de la Juventud en San Pedro de Curahuara. Una ley, hermanos, hermanas, tíos, una ley que va a organizar a los jóvenes, que va a organizar, representar a la provincia de Alberto Villarreal a nivel nacional, hermanos. Hermano Juan Evo Morales, hermanos, tías, tías, hermanos, compañeros, jóvenes, líderes, yo a la cabeza aquí en el municipio de San Pedro de Curahuara, se ha hecho este proyecto de ley, se ha hecho un encuentro municipal de la juventud, donde nos hemos organizado, nos hemos comisionado para hacer los seguimientos, hermanos. Una ley nos va a permitir organizarnos, tener una representatividad a nivel nacional, hermanos, hermanas, tíos. Esta ley va a ser pilar fundamental para organizar a los jóvenes, pilar fundamental para aprender a participar de forma activa y representativa a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal dentro de la provincia de Alberto Villarreal. Hermano Juan Evo Morales Ayma, a nombre de la juventud de la provincia, quisiera entregarle este proyecto para hacer conocimiento a usted de que los jóvenes estamos activos. Como jóvenes estamos apoyando a usted para la gestión 2530, hermano. Bueno, así de esta manera agradecemos al hermano Luis. La juventud se prepara, excelente. Ahora sí, queridos hermanos, su atención. Hichacucha, hichau, hichanija. Va a dar una pestaña de nuestro querido expresidente Evo Morales Ayma. Como Ayma Arajilata entrega su desprendimiento, un cancacho, así sucesivamente, los diferentes airos. Bueno, para terminar, queridos hermanos, como número 3 tenemos palabras de nuestro comandante líder indiscutible y presidente nacional del MAS IPCP, Juan Evo Morales Ayma. ¡Ay, ay, a nuestro hermano Evo Morales! ¡Que viva provincia Gualberto Villarreal! ¡Que viva la paz! ¡Que viva los movimientos sociales! Bueno, primero, hermanas y hermanos de la provincia, sorprendido por esta gran concentración, el municipio San Pedro de Curahuara. Espero no equivocarme. Hermanas y hermanos, al momento de entrar, decía, creo que va a ser más grande que Villa Tunare. Faltó poquito que sea para que sea más grande que Villa Tunare. Felicidades. En Tarqueada nos han ganado. He contado 10 grupos de Tarqueada. Es el pueblo, pueblo. Tomen asiento. ¿Saben, hermanas y hermanos? Desde el momento que algunos sectores sociales, desde las bases, plantearon, Evo tiene que volver, empecé a visitar casi toda Bolivia. Y esa campaña está como el 2005, con tanta autenticidad, tanta naturalidad, se concentra. Por ejemplo, ustedes vienen dejando su trabajo, su chacra, su ganado, la familia, además de eso con su platita. Muchas gracias, hermanas y hermanos.
es el pueblo unido, el más está unido. Y no como algunos, todo plata, pagadito van, a farrear van, ¿no? Acá venimos a saludarnos, a acompañarnos. Sus dirigentes, la autoridad, ven exigido permanentemente, hombres, mujeres. Alguna compañera, compañero me dijo, Evo, si no vas a Gualberto Villarroel, me va a declarar huelga de hambre. He cumplido por si acaso. No hay por qué hacer huelga de hambre ahora. Nuestra lucha no es entre hermanas y hermanos. Yo solamente quiero aprovechar para que puedan entender o reflexionar o informarse. Mire, ¿qué dice Estados Unidos? Este año deberá un plan estadounidense que busca ruptura del mar y crear un obsider con el fin de adueñarse del litio. Obsider en inglés, un candidato de la derecha. La Paz, 18 de abril de 2004. Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos de llevar adelante la recolonización de América Latina, y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS y PCP y crear un candidato, Obsider, para los comicios del 25, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio y las tierras raras. Estos están los periódicos. Estados Unidos piensa así. Otra invasión, recolonización. En video grabado, podemos pasarlos a algunos compañeros. La encargada del negocio de la Embajada de Estados Unidos, ¿qué dice? Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. Y a partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia, dice la embajada de Estados Unidos. Hermanas y hermanos, estamos en la mira de los gringos. ¿Quién es nuestro delito, nuestro pecado, si hablamos religiosamente? Tener tantos recursos naturales. En tiempos de colonia saquearon, en tiempos de la república, con dictaduras militares, con gobiernos neoliberales. Tenía que ser el movimiento campesino indígena originaria, organizados políticamente, porque con el poder comunal, con el poder sindical o social, no podíamos nacionalizar. Ahí viene nuestro instrumento político. Pero hermanas y hermanos, si podemos repasar, dice fortalecer a nuestros aliados. ¿Quién es el aliado de la Embajada de Estados Unidos? Toda la derecha, Camacho, Tuto, Mesa y todo, Doria Medina. ¿Quiénes son las organizaciones? Los dirigentes prebendales andan como oveja, como rebaño detrás de la cebada. Esos son. Yo entiendo, dice, y nuestros colaboradores. ¿Quiénes son en este momento los colaboradores de la Embajada de Estados Unidos? El gobierno nos intenta quitarnos del MAS y PCP o proscribir y intenta inhabilitar a Evo como candidato. Hermanas y hermanos, hasta este momento estamos habilitados para ser candidato a presidente. Muchas gracias. ¿Saben cómo coincide la Embajada de Estados Unidos con el gobierno? Lima, Morales está inhabilitado para ser candidato.
Ustedes han hecho en la prensa, han escuchado eso. En los tiempos, procurador asegura que Evo no tiene derecho a postularse nuevamente, pero inhabilitarlo compete al Tribunal Supremo Electoral. Se conoce que estoy habilitado, pero no tengo derecho, dice. Igual, habla igual que los gringos. Montaño dice que Morales está inhabilitado y que no puede ir primarias con Arce. ¿No tiene miedo? Vamos a las primarias, pues, que se presenten y las fuerzas decidirán. Mira, hermanas y hermanos, para los viejos eso no es ninguna novedad, siempre ha sido así. Para los jóvenes como Evo, perdone, tal vez para las nuevas generaciones parece novedad. Mira, ¿qué dijeron a ver? Después del golpe de Estado, Trump aplaude salida de Evo Morales tras presión del ejército, 2019. El país a nivel internacional. Los tiempos, 12 de enero de 2004, más que Castro, a Estados Unidos le preocupa Evo Morales. Letras pequeñas, George Bush le espanta la idea que el líder cocalero llegue a la presidencia en Bolivia. 2004 y hablando contra Evo, el presidente de Estados Unidos. ...27 de junio 2002... El deber. Estados Unidos amenaza con cortar ayuda a Bolivia si Evo llega al presidente. El diario. 30 de noviembre de 2017... Estados Unidos insta a Evo a que denuncie a un cuarto mandato 2019. La razón. 27 de junio de 2002. Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo. El diario, Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder, 2002, en la primera candidatura. Nuevamente, hermanas y hermanos, quiero decirles, los gringos solo nos quieren para saquear nuestros recursos naturales. Y nosotros, sindicalmente, comunalmente, no podíamos parar. Pero cuando nos hemos organizado políticamente, ¿qué va a ser fuera gringo de Bolivia? Sentar soberanía. Llegamos con el voto de ustedes, con la unidad del pueblo, con el instrumento político 2005-2006, nacionalizamos, recuperamos nuestros recursos naturales, recuperamos Entel, recuperamos la luz, eran de los extranjeros. Hermanas y hermanos, no acepta eso. Y no es posible, hermanas y hermanos, y ahora se repite nuevamente la historia. Yo puedo hablar tantas cosas. Me estoy ayudando leyendo periódicos para que no digan, Evo está mintiendo. Está en los periódicos. ¿Saben, hermanas y hermanos? Mi experiencia, mi comentario, mi lectura sobre aspectos sociales y políticos. Me estoy dando cuenta, solo el movimiento indígena, sea quechua, aymara, sean profesionales, intelectuales. Esa niña que estaba recitando, de acá a poco tiempo, seguramente va a ser profesional, intelectual y empresario. Hermanas y hermanos, algo que nunca podemos perder, nuestra identidad. Seremos empresarios, seremos profesional, pero seguimos siendo aymara. Eso nunca podemos perder, hermanas y hermanos. Somos de esa sangre. Entonces acá, es una lucha ideológica, programática.
Salud con los niños, jóvenes, levanten el mensaje de Tupac Katari. Una niña decía de 1492 a 1825, tiempo de colonia. Ese tiempo de colonia, antes de la fundación de la República, el plan europeo a la cabeza de Inglaterra era exterminio al movimiento indígena en toda América, antes llamada Vialada. Si no hubiera sido Arturo Enciso o Tupac Katari y otros líderes, tal vez no había que hecho los aymaras. Uruguay no hay, se llamaba Charrúa. En Chile poquitito se salvaron los mapuches. Ante año pasado intentaron Chile plurinacional, han perdido democráticamente. En Guatemala son mayoría, pero no pueden unirse. Ahí se llama Chichés, Chichaquels, como 30 nacionalidades. En México los mayas. Y aquí, hermanas y hermanos, encabeza esta revolución el movimiento indígena, a la cabeza de quechua salvar otros sectores sociales. Una linda historia tenemos, hermanas y hermanos. Hay que hacer talleres de reflexión, debate permanente. ¿De dónde venimos y dónde vamos? ¿Qué hicimos, hermanas y hermanos? Solamente para terminar, quiero decirles, hermanas, estamos bien. A mí me sorprende esto. Mira, comida. 3 corderos asados. ¿Cómo habrán asado? Muchas gracias al cariño del pueblo boliviano. Y ustedes, hermanas y hermanos. Música. Tantas arqueadas, falta tiempo para bailar, aunque parejas se han peleado, casi me han arañado. Bueno. ¡Evo no está solo! Bueno, hermanas y hermanos, yo vengo, ratita a ver, yo vengo de Oruro. Por Oruro me he venido por La Joya, a Santiago de Guayamarca, Tihuacán, a San Pedro de Curabara. Y ahora me voy a salir hacia Patacamayo, más cerca, me dicen. Estoy pensando visitando esto. Ojalá tengamos ingenieros civiles. Hay que estar haciendo proyecto, camino pavimentado de Oruro por La Joya, Santiago de Guayamarca, por este pueblo, rumbo a Patacamaya. Hermanas y hermanos, Lucho David, ya están cerca a 4 años. Ya están cerca a 4 años. Saben, cerca a 4 años, no ha creado ni un bono, ni una renta. Ni siquiera ha aumentado. Hace momentos, abuelita, abuelito llorando. Saben, hermanos, mi compromiso, si ganamos, vamos a mejorar con prioridad la rentabilidad para nuestra abuelita, abuelito. Yo aprendí, hermanas y hermanos, aprendí, conocí, gracias a los 14 años de presidente, de dónde, cómo se saca prioridad. Me estoy dando cuenta, si no fuera renta, dignidad, ¿cómo sería la extrema pobreza en este momento? Ustedes saben muy bien. A mí me han dicho algunos abuelitos, abuelitos, pagan de la luz del yerno, de la yerna, de los nietos. Por ello, ¿cómo sería? Pero sí, te digo, debatir el nuevo programa rumbo 25-30. Ahora otra vez debemos recordar, el 2005, ¿con qué ganamos? El 2005 ganamos, un ratito, después vamos a gritar, cantar, bailar, ¿ya? ¿Sabe? 2005, con 3 cosas ganamos las elecciones. En lo político, la refundación de Bolivia, asamblea constituyente. En lo económico, la nacionalización, los recursos naturales y los servicios básicos. Y en lo social, la redistribución de riqueza, esa plata que vuelva al pueblo boliviano. Se basaba en 3 cosas. Y ahora, hermano dirigente y ex dirigente de autoridades, tengo que debatir eso. ¿Cuál va a ser el programa? ¿En lo político qué? Yo tengo pensado. Pero también quiero escuchar a los compañeros. Anteayer estaba reunido con los 50 puros dirigentes comerciantes en la ciudad de Cochabamba. Y me dice, por ejemplo, los intereses han subido. El préstamo, ¿cuánto es? 20, 22 bolivianos, 22% anual. Se subió. Con Banco de Desarrollo Productivo bajamos a 5, 6%. Yo les pregunto a ellos, no era concentración, no era acto de proclamación, era reunión, debate, escuchar cuál es el problema que tienen los comerciantes. Él dice, ¿cuánto ustedes pueden pagar interés? 10, 12, estamos averiguando. Pero la gente que
tiene menos plata, mueve comerciante menos de 30 mil bolivianos, 5-6% anual. Si bajamos esos intereses, va a haber más préstamo, más movimiento económico. Porque el gobierno, Estado, nunca va a garantizar trabajo para todos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Crear movimiento económico, inyectar plata. Cuando hay movimiento económico, todos lo ganamos. Eso es hacer eso. Lo que hay que hacer eso. En la parte productiva. También que tenemos que hacer la parte productiva. Pero hay una cosa importante, hermanas y hermanos. Yo me acuerdo de niño. Antes, ¿qué había en el campo? Yo me acuerdo de niño, escuchaba decir, entre marzo, abril, trabajo de prestación vial. Algunos hermanos de edad deben recordar eso. A ver, hacer camino, exactamente. No había Estado. Yo decía, Estado, hay yo Estado. Lo que tenía que ser el Estado, el ayo ejecutaba apertura de camino, mantenimiento de camino. El Estado solo llegaba con una papeleta, ¿verdad? Prestación vial. Así era. Y ahora estamos pensando, ahora, por ejemplo, mira, hermanos y hermanos, como de Oruro, pasando por el camino pavimentado. Antes no había eso. O sea, hay que pensar, hay que planificar eso, hay que debatir eso. Cada región tiene su propia particularidad. A ver, ¿de dónde sacar plata? Trabajar e invertir para que haya más recursos para implementar esta clase de proyectos. Entonces, hermanas y hermanos, lo más importante es saber en el campo que mi papá me dijo, Evito, vamos a ir a Oruro, tenía 10 años. Porque cada lunes venía de Oruro con un carro, todo el día se llegaba a Oruro. Ahora en una hora se llegaba en una hora de Orinoca a Oruro. Antes todo el día se venía en carro grande, parando por aquí. Pero, hermanas y hermanos, yo llego a Oruro como 10, 11 años, Luz, me ha sorprendido. ¿Qué es eso? No se entendía. En resumen, ¿qué quiero decirles? Antes era lujo vivir en la ciudad. Luz, televisión, agua, educación, porque el campo apenas recién estaban saliendo bachilleres. Entonces, hermanas y hermanos, ahora yo digo, también debe ser lujo vivir en el campo. Más luz, más agua, internet, salud, educación, más producción. También tenemos derechos. Y hay que planificar eso. Ya hemos empezado. Lo que falta es terminar la obra. La obra empezada está estancada. ¿Verdad? Esa hay que terminar y aquí está planificando. Y para esa es unidad. Hermanas y hermanos, muchas gracias, Gualberto Villarroel. Estaba pensando, estaba comentando aquí, el compañero que estaba a mi lado. Creo que Gualberto Villarroel está encabezando la campaña en La Paz para el próximo año. Ya, me están diciendo ahorita. Ya, compañero de Aroma dice que era una reunión urgente para hacer otro acto en Aroma. Pero Aroma, compañero de Aroma, Patacamaya, ya Gualberto Villarroel les ha ganado. Pues puede ser más alto, pero les ha ganado ya Gualberto Villarroel. Ya está, seguramente están viendo, preparando para hacer. No puede ser más alto, está bien. Pero primero Gualberto Villarroel. Felicidades, hermanas y hermanos. Muchas gracias nuevamente. ¡Que viva Gualberto Villarroel! ¡Que viva la paz! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que mueran los traidores! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Que viva el Estado plurinacional! ¡Muchas gracias! Bueno, esas fueron...